que están hablando. ¿Cómo comienza la creencia del rapto? Todo el mundo sabe lo que es el rapto, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa qué cosa es el rapto de la iglesia, de la teoría protestante del rapto de la iglesia? ¿Hay alguien que no sabe? Yo no sé. Ok, si no saben lo que es, pues les voy a explicar. Pues no sé en qué mundo viven ustedes, porque esa es la doctrina, entonces eso es la batalla de... Tal vez que ustedes no conocen a muchos protestantes, gracias a Dios. Los protestantes dicen que un día va a venir Jesucristo y se va a llevar a los creyentes. Por supuesto que los católicos no están incluidos en ese grupo. Se van a llevar a los creyentes al cielo, entonces se van a quedar los no creyentes en la tierra, donde van a haber una serie de desgracias, y al final de los tiempos, esos creyentes que se fueron van a volver a bajar con Jesucristo. Entonces, ustedes han visto, hay un bumper sticker que ponen en los carros que dice, en caso de rapto, este carro se queda vacío. Porque ellos dicen que van a estar manejando y viene Cristo y el carro se va a quedar vacío en medio del expressway. Va a estar la familia durmiendo y se van a ir los padres y los hijos se van a... Yo conozco una familia que la niña de 7 años cada a medianoche se levantaba a ver si los padres se habían ido en el rapto o no. Eso es un trauma tremendo. Es una doctrina que no tiene ningún tipo de base. Eso es lo que ellos llaman el rapto de la iglesia. Por supuesto que hay un enredo tremendo entre ellos mismos, unas broncas, porque unos dicen que el rapto es antes de la tribulación, otros dicen que el rapto es después de la tribulación, ni siquiera se ponen ellos de acuerdo cuándo va a ser el rapto. Pero esa doctrina, lo curioso de la doctrina del rapto, es que jamás fue predicada por ningún apóstol, jamás. Los versículos que dicen de Pablo, vamos a ver después lo que dicen. Nunca fue predicada por un apóstol, nunca este rapto de la iglesia fue mencionado por ningún padre de la iglesia. Ningún padre de la iglesia, de los 300 años de la iglesia primera, ningún padre, ni del siglo I hasta el siglo VI, nunca un padre de la iglesia mencionó esta doctrina del rapto. Jamás fue discutida en ninguna universidad cristiana en la época de la escolástica, cuando todo se discutía. Nunca la mencionó ningún santo, nunca la mencionó ningún místico. Más allá, Lutero jamás habló del rapto, Calvino jamás habló del rapto, Zwinglio jamás habló de... Los padres de la Reforma Protestante jamás mencionaron el rapto. Y uno dice, bueno, ¿cuándo salió? ¿Cuándo surgió? ¿De dónde sale el rapto? El rapto en las investigaciones que se han hecho se van a quedar un poco frío. Hay un autor que se llama Paul Thigpen, que escribió un libro que se llama El Rapto, y dice que la doctrina del rapto nace en el siglo X, a finales del siglo XVIII. Un ministro puritano llamado Increase Matter escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio universal. Este fue el primero que mencionó algo semejante a finales del siglo XVIII. Ahora, agárrense la peluca. Un jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en 1812, especula que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia serán al fin de los tiempos recogidos por Jesucristo para tenerlo seguro por 45 días, mientras que el mundo es castigado. 45 días. Eso es como una escuela al campo. Pero esa gente escribieron eso, pero no tuvieron ninguna influencia. Nunca nadie, inclusive en esa época, oyó hablar del rapto. ¿Cuándo? ¿Quién hace el rapto famoso? El rapto famoso lo hace un pastor episcopal inglés que se llama John Nelson Darby. John Nelson Darby lanzó a la palestra protestante a mediados del siglo XIX la teoría del rapto. ¿Por qué John Nelson Darby lo lanzó en Inglaterra? De Inglaterra cruzó el Atlántico y cayó aquí en ese momento en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. En a mediados del siglo XIX hubo una crisis muy grande en el protestantismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sacando unas cuentas extrañas, sobre todo el padre, el William, no recuerdo ahora cómo es el apellido de William Miller, William Miller sacó unas cuentas del profeta Daniel quitando y poniendo y sumando y dijo que Cristo venía, creo que en el 1856. Que Cristo venía se iba a acabar el mundo. No sé si ustedes han visto algunos cartoons de esos americanos, de los viejos, muy viejos. Hay muchas de estas historias folclóricas americanas. Hay veces que salen una gente con unas batas blancas encaramado en el techo. Yo me acuerdo que antes cuando ponían cartoons de Disney salían esta gente con esas batas blancas encaramado en el techo. Eso viene de ahí, porque esa noche del 31 de octubre, mira qué día, 31 de octubre, creo que de 1856,
Todos los creyentes que el mundo se acababa en esa noche se subieron arriba del techo con unos vestidos blancos. Y ese año nadie cultivó la tierra, los muchachos no fueron a la escuela porque decía que el mundo se iba a acabar. Por supuesto que amaneció el primero de noviembre y el mundo no se acabó y Cristo no vino. Entonces eso fue una gran decepción para muchísimas personas. Y de esa gran decepción surgen unas cuantas sectas que ustedes conocen. De esa decepción surgen los adventistas. William Miller, que es el padre del adventismo, nunca fue adventista, murió siendo pastor bautista. Y dijo que se arrepentía, se había equivocado de los cálculos que hizo. Pero Helen White cogió la batuta y fue cuando dijo que Cristo no vino, pero que Cristo entró al santuario celestial a hacer una especie de investigación en los files de la salvación hasta el final de los tiempos. Helen White salió porque hubo gente que no se dio por vencido. Pasa como con los secretos de Fátima. El tercer secreto de Fátima ya se dijo públicamente delante de Lucía y la gente sigue insistiendo e insistiendo que ese no es el secreto, que hay un cuarto, que escondieron el secreto. Eso pasó también porque nosotros no nos resignamos muchas veces a las cosas. Y Helen White fundó el adventismo basado en esa doctrina de la entrada de Cristo en el santuario celestial a hacer un rechequeo de la salvación de la gente. Russell fundó los Testigos de Jehová en esa época también de esa decepción, que se llamó la Gran Decepción. Russell no se dio por vencido y siguió sacando cálculos del fin del mundo. Dijo que estaban equivocados porque el final de los tiempos los gentiles fue 7 años antes, y siguió sacando cálculos y puso el fin del mundo 4 veces y ninguna de las 4 veces el mundo. Y estuvieron poniendo fechas hasta 1925. Y tampoco el mundo, Russell salió de ahí. Y esto del rapto, John Nelson Darby saca esto del rapto en ese momento, para poder un poco paliar el fracaso de esta segunda venida de Cristo que nunca vino. Y saca la teoría del rapto, que Cristo no vino, pero que en un momento que nadie sabe, ya este no se atrevió a sacar cuenta, a hacer cálculo, que en un momento Cristo... Entonces esa doctrina, como estaba la efervescencia del fracaso, porque fue un fracaso estrepitoso aquel 31 de octubre cuando Cristo no vino. Pero no se asombren, ustedes no se acuerdan, hace como 6 o 7 años que dijeron que unos platillos voladores iban a bajar en la montañita del Miami Park. Ahí se fueron toda la gente con batilongos blancos a ver los platillos voladores que iban a bajar. Eso fue hace 5 o 6 años y ningún platillo vino y no pasó nada. Si la Iglesia Católica anuncia algo y no pasa, nos tragan. Y ahí fueron todos con sus batilongos blancos, cada vez que pasaba un avión decían que era el platillo volador que iba a bajar. Pues entonces, este concepto del rapto surge, coge fuerza y cruza el canal, cae en Estados Unidos en los revivals estos metodistas y pentecostales del principio del siglo, y de ahí se adentra en iglesias como la luterana, como la bautista, que nunca en la vida tuvieron ese tipo de doctrina en sus enseñanzas. Y de ahí, hasta el día de hoy, esto ha estado en la iglesia protestante, la doctrina esta de rapto, y es una de las cosas que hablan continuamente. En teología hay un axioma que es muy cierto, que dice que cuando algo es nuevo, no es cierto. Y se lo voy a repetir, si algo es nuevo, no es cierto. Porque el Señor reveló ya todo lo que iba a revelar. Lo reveló los primeros siglos de la iglesia, cuando los grandes concilios pusieron la base de la doctrina cristiana. Es muy extraño que el Señor, una cosa tan importante, se lo trague por 2000 años. Y que nadie anteriormente en la iglesia se haya dado cuenta de eso, como el anuncio ese que yo le hablo cada rato a ustedes, porque yo me quedé impresionado con el pastor, con el anuncio del pastor Barbón, que sonaban unas trompetas y decía revelación oculta del principio de los tiempos y que descendió en el pastor Barbón aquí en Hialeah. Así que imagínate tú, una revelación que por 2000 años ha estado oculta para todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué hizo el Espíritu Santo en estos 2000? Acuérdense, y eso aplica inclusive para nosotros los católicos, algo que en teología que es nuevo, no es cierto. Las escrituras, hemos visto las semanas anteriores, las escrituras dan testimonio de una única segunda venida de Jesucristo y de una única resurrección corporal de los justos para bendición y los injustos para castigo. La resurrección corporal se describe en montones de hechos del Nuevo Testamento, pero sobre todo muy interesante, y vimos cuando estudiamos el Apocalipsis, lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
El mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso está en Apocalipsis 20, de 11 al 15. O sea, el Apocalipsis, eso es una cosa aparte, pero el Apocalipsis dice bien claro que los muertos van a ser juzgados según qué. Sus obras. No dice que va a ser juzgado según su fe. Dice que va a ser juzgado según sus obras. Sin embargo, casi nadie, cuando lee el Apocalipsis de estas iglesias, hace énfasis en ese versículo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Acerca del único juicio que tendrá lugar en la parucía. Vimos la semana pasada que cosa es la parucía. Y su consecuencia. El Señor dijo en Mateo 25, 46. E irán estos, los malvados, al castigo eterno. Y los justos, a la vida eterna. Sigue diciendo Jesús en Juan 5. No os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. A mí mismo San Pablo dice, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Segunda de Corintios 5, 10. También el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago afirman esta verdad de la segunda venida de Jesús y del juicio, y el juicio final que lo vamos a ver después. Pero hay una cosa en que todo el mundo está de acuerdo. La venida de Jesús va a ser visible, totalmente visible. Lo dice Mateo 24, 30 y 31. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y los ángeles juntarán a los escogidos. Ahí lo dice bien claro San Mateo 24, 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran gloria. Ahí no hay duda. La segunda venida va a ser visible. No va a venir a llevarse unas cuantas, de noche a llevarse unas cuantas gente y nadie lo va a... A ver, va a ser totalmente visible, toda visible. Por otra parte, ¿por qué la gente que cree en el rapto dicen que va a ocurrir el rapto? Dice que el rapto va a ocurrir para evitar a los cristianos la tribulación, para que los cristianos no pasen por la tribulación. Pero, verdaderamente, desde que la iglesia se funda, todos los cristianos hemos tenido que sufrir tribulación por Cristo. Hemos tenido que sufrir tribulación y estamos sufriendo tribulación por Cristo, lo cual ahora la tribulación de ahora es más sofisticada. Y no sé si ustedes se habrán fijado, pero prepárense, hay un ataque contra la iglesia descomunal. Y mientras más la atacan, más yo me gozo. Porque digo que la ataquen, porque si más la atacan, quiere decir que esta es la iglesia de Jesucristo. Porque si esta no fuera la de Jesucristo, nadie le hiciera caso. ¿Alguien ataca a los testigos de Jehová? No. ¿Alguien ataca a los mormones? No. ¿Cuál es la única iglesia que atacan sin parar? Y le pongo un ejemplo, y se lo he puesto 40 veces. Los luteranos bautizan niños, los ortodoxos bautizan niños, los metodistas bautizan niños, los presbiterianos bautizan niños, los anglicanos bautizan niños, los episcopales bautizan niños. Sin embargo, cuando se ataca que bautizan niños, ¿cuál es la única iglesia que atacan? A la católica. Entonces dime tú si eso no es un signo o una gran hipocresía. Pero ya el ataque contra la iglesia es terrible. Ahora la agarraron ahora con que a Juan Pablo II le aplicaron la eutanasia. ¿No han oído eso? Esa es la única, la última que está en la... Y a Juan Pablo II lo mataron los cardenales. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando Juan Pablo II estaba agonizando, ¿qué decía esa misma prensa? Que los cardenales querían alargarle la vida a Juan Pablo II para mantenerse ellos en el poder. Y que por eso lo estaban haciendo sufrir y lo estaban manteniendo artificialmente. Y ahora esa misma gente dice que no, que lo mataron antes de tiempo. O salió otro escrito en el New York Times espantoso sobre la madre Teresa de Calcuta diciendo que es una farsante, que fue un producto hecho para venderlo como se venden. Están atacando todo lo que es santo en la iglesia. Ellos no pueden soportar que hubieron dos figuras que se robaron el show en el siglo XX, que fueron Juan Pablo II y madre Teresa de Calcuta. Y a un punto que ya yo he hecho como, yo no sé en los países de ustedes, pero en los países de mi pueblo, los caballos le ponían unas cosas aquí. Que allá le decían orejera, no sé si ustedes saben lo que le digo. ¿Saben para qué le ponían a los caballos eso aquí? Para que lo miraran para los lados. Yo me he puesto unas orejeras espirituales. Ya yo estoy, que la madre Teresa, digo, sea una vieja sinvergüenza. Que Juan Pablo II, sí, lo mataron, lo ahorcaron en el Vaticano. Yo me enfoco en Cristo. Yo no le hago caso a ninguna de esas
cosas que me están diciendo, porque esas cosas las está poniendo el demonio para que uno se desenfoque de nuestra misión, que es predicar el reino de Dios. Y perdamos tiempo en discutir tonterías. Yo no discuto. Cree lo que te dé la gana y vete contento para el infierno. Yo me voy a enfocar en lo mío, que es predicar la... Sí, sí, que se vayan contentos al infierno. Yo me voy a... A mí nadie me va a sacar de la misión que yo tengo, que predicar el evangelio. Y les recomiendo a ustedes que no se presten más atención que si la madre Teresa, que si el libro, que si Juan Pablo II, que se enfoquen en qué. En Jesucristo. Que sigan para adelante sin mirar, porque que se pongan a mirar con los ataques que hay a los lados, pierde la paz y pierde el juicio. Y vamos, y esto no es nada, vamos a ver cosas totalmente peores, porque estos ataques son totalmente absurdos. Pero lo que estaba hablando, las tribulaciones, la palabra tribulación aparece 45 veces en la Biblia. La palabra tribulación se dice en griego, perdonen mi acento griego, porque mi acento griego es peor que el del inglés, porque mi griego es autodidacta. La palabra tribulación se dice en griego thlipsis. Se dice la palabra tribulación. Y siempre que aparece la palabra tribulación en la Biblia, siempre aparece relacionada con los creyentes. Nunca aparece la tribulación con los no creyentes. Siempre que aparece la palabra tribulación, viene referida a los creyentes. Por ejemplo, Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, que la palabra original es tribulación. En Hechos 14:22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. Y también dice, bendito sea el Señor Dios y Padre de Jesucristo, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar también nosotros a los que están pasando tribulación. Segunda de Corintios 1:4. Nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. O sea, continuamente la Biblia está hablando de el cristiano ligado a qué? A la tribulación. Porque eso es parte de la batalla del mundo contra Cristo. Esa parte de la batalla. Acuérdense cuando estudiamos el Apocalipsis, lo que dijimos, lo que estaban aquí cuando estudiamos el Apocalipsis. Lo que estoy casi seguro que no se deben acordar. Así que no voy ni a pasar el trabajo de preguntar. Para que no me dé esta noche. Me voy a poner la orejera espiritual y no voy a preguntar. Y no voy a preguntar. Pero yo, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando del libro del Apocalipsis? Que estábamos, bueno, eso te lo voy a decir después, porque si lo digo ahora me voy a enredar con lo que viene ahora, porque es parte de esto. Me puse la orejera y el Señor me dijo, deja eso para después. Pero después vamos a hablar de eso que dijimos cuando hablamos del libro del Apocalipsis, que ustedes no se acuerdan. Objeciones contra el rapto. El rapto, eso lo saqué yo de un escrito hecho por un protestante precisamente. El rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Dice 1 Tesalonicenses 4:15, que eso lo hablamos la semana pasada. Os decimos esto como palabra del Señor. ¿Se acuerdan que cuando Pablo dice algo que es como palabra del Señor? Pónganle atención. Los que vivamos, los que nos quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Ojo, lo dice San Pablo. Jesús va a bajar al sonido de qué? ¿Y a la voz de quién? Del ángel. Eso es visible, más que visible es audible. Eso es un estrépito, eso es que todo el mundo se va a dar cuenta. O sea, los protestantes usan este versículo como para el rapto. Esto no se aplica al rapto, porque estamos viendo que esto no es una venida misteriosa a llevarse a nadie. Esto es una venida ruidosa. Bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Vemos que ahí tampoco está hablando de rapto, porque ¿qué es lo que va a haber inmediatamente? Una resurrección. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes juntos con ellos al encuentro del Señor. Y así dicen, ¿tú ves? Ahí está el rapto. Digo, pero ven acá, pero que arrebatados, pero ven acá. El rapto no dice que se van a llevar a los cristianos al cielo para después volver al final de los tiempos, regresar después con Cristo. Pero entonces está llevada a los que están vivos, a los cielos, no es el famoso rapto, porque dice que antes que ocurra esto, ¿qué va a pasar? ¿Una trompeta? ¿Y después qué va a pasar?
la resurrección de los muertos. Ahí no está hablando de ningún rato, de que cuando va a sonar la trompeta y va a haber resurrección de los muertos en el juicio final. Como le explico a ustedes, cuando dice que seremos arrebatados a las nubes, esto es una forma hebrea de hablar, queriendo decir que los que están vivos no van a pasar el proceso de la muerte, sino que van a ser transformados, que van a ser el encuentro de Jesús. Porque fíjate que ellos, todos ellos van en el rapto. Pero yo le dije una vez a uno, ok, entonces vamos a poner que la asunción de la Virgen fue un rapto. Y me dijo, no, 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 eso no es. Digo, ah, pero ven acá, ¿cómo son las reglas del juego? Entonces tú metes en el rapto a quien tú quieres. Porque si hubo un rapto, entonces tú puedes aceptar que la Virgen fue raptada al cielo. Lo mismo que tú dices que vas a hacer tú. Ah, sí, pero todo el mundo sí, pero la madre de Jesús no se pone en esa... O sea, que este versículo que ponen de 1 Tesalonicenses 4:15 está bien claro que está ligado a la voz del ángel, a la señal de la trompeta y a la resurrección de los muertos. Eso no habla, porque en el rapto no va a haber ninguna resurrección de muertos. Ellos dicen que son los que están vivos, que se van a ir al cielo. Y así, fíjate también, que hay un punto muy importante, que es el sonido ¿de qué? De la trompeta. Lo dice bien claro. Fíjate lo que dice Mateo 24:29-31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿después de dónde? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán de nuevo visible al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran gloria y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. ¿Para qué? ¿Para llevarse a la gente? No. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro. Jesús está hablando del sonido de la trompeta en San Mateo 24. ¿Para qué era el sonido de la trompeta? Para el juicio final. Este pasaje de Tesalonicenses que ellos utilizan para el rapto, ¿qué es lo que hay en el medio de todo esto? Una trompeta. Lo que entonces es la misma trompeta que está hablando ahora, me diga que hay dos trompetas ahora. No sé si la cosa se complica. Pero estamos precisamente, para cuando le den ese dato, usted esté seguro que ese pasaje de Tesalonicenses no habla de ningún rapto. ¿Habla de qué? Del juicio. Inclusive Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías y Él reinará por los siglos de los siglos. Los protestantes ponen otro pasaje que usan para el rapto. Está en Mateo 24:41. Dice, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres molerán en la misma muela. Una será tomada y otra será dejada. Tampoco eso habla aquí absolutamente nada que ver con un rapto. Porque aquí no dice para dónde van las que toman y las que dejan. ¿De qué está hablando San Mateo ahí? Porque después, esto es Mateo 24. Pero inmediatamente después de Mateo 24 viene lo que yo les leo ahorita, e inmediatamente sonará la trompeta. ¿Tú sabes lo que sucede? Lo que le he hecho hasta ahora. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo te leo un texto y tú dices, oh sí, pero cuando tú lees el capítulo completo, te das cuenta que eso no es de lo que está hablando, porque después de este texto, de las dos mujeres que toman uno, dejan uno, ¿qué es lo que viene? Sonará la trompeta, resucitarán los muertos, se juntarán. No, ahí está rapto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir esto que hay dos mujeres moliendo, una será tomada, una será dejada? ¿Eso es lo que quiere decir? Que no te confíes de la situación en que tú estás en relación con los demás, porque eso no te da la salvación. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Que Dios no tiene nieto. En tu casa, tu mamá puede ser muy piadosa y tú puedes irte para el infierno de cabeza, porque la salvación tuya no viene de tu mamá, la salvación tuya viene de ti personalmente. ¿Eso es lo que quiere decir? Que dos personas en una misma situación, no porque estén en la misma situación, las dos van a ser exactamente acogidas por Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? Las dos moliendo en una misma, quiere decir que tienen mucha complementación, pero es posible que una haya sido creyente y la otra haya sido una sinvergüenza. Entonces, eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir eso es que no te confíes. Ahí sí, yo voy al grupo oración con todos los demás y te vas para el infierno con la Biblia bajo el brazo. Si no tienes tu conversión personal. Eso es lo que quiere decir. Tú puedes decir, ah, no sé, voy al grupo todos los martes y ya yo soy salvo. Porque mira cómo va gente santa al grupo. Si va Mildred y Rosana y Marta María con la reliquia y todo eso, ya tú eres salvo. No, te puedes ir al... Eso es lo que quiere decir, no te lo digo en forma cómica, pero usted entienda lo que quiere decir ese pasaje, que ese pasaje no dice para nada
que una será dejada porque la otra se la llevaron para el cielo para venir después de 2000 años con Jesús. Para nada habla eso ahí, porque acuérdense, nunca tomen un versículo aislado. Cuando te dan un versículo con una doctrina rara, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Déjame leer el capítulo completo y ver de qué está hablando el capítulo. Ve lo que está hablando San Pablo. El mismo San Pablo, cuando habla al fin de los tiempos, dice: y así estaremos siempre con el Señor. Verdaderamente, si tú te pones a pensar en la famosa teoría del rapto, entonces en vez de una segunda venida, hay tres venidas de Jesucristo. Sí, hay tres venidas. ¿Cuál es la primera venida? La encarnación. ¿Cuál es la segunda venida? El rapto. ¿Y cuál es la tercera venida? La venida final de los tiempos. Entonces hay tres venidas. Y en ningún lugar dice que Jesús viene tres veces. Los ángeles que dicen en el Monte de los Olivos, varones de Galilea, ese Jesús que vieron subir, volverá de nuevo. No me dijo, volverá para llevárselo para después volver. Para nada, dicen los ángeles, que son muy claros. Este Jesús que vieron subir, volverá de nuevo con poder y gloria. Y gloria. Ahora, yo oí al pastor de Alfa y Omega, que ahí sí, ahí llegó ya al extremo de delirius tremens, decir que lo que pasa es que Jesús no viene a la tierra, viene a las nubes. Digo yo, pero acá Jesús es un helicóptero. Porque cuando la Biblia dice tierra, se refiere al planeta Tierra con nubes y con todo. No quiere decir que, no va a tocar tierra porque Jesús se quedó aquí flotando, entonces no vino a la tierra porque no tocó tierra. Pero qué cosa, es un cohete. ¿Ok? ¿Llegó a decir eso? No, es que dos venidas, porque esa no es venida porque no tocó tierra, porque se quedó en las nubes. Pero señores, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? No hay. Cristo vino la primera vez en carne y solo falta la segunda venida. Esa es la doctrina de la iglesia. Esta venida marcará el fin de los tiempos. De los tiempos. Ese día Cristo reunirá a todos los que están vivos y también a los muertos que hayan resucitado. Después de este acontecimiento, dice la iglesia, el tiempo ya no existirá. Porque tienen que, y de eso vamos a hablar después la semana que viene, cuando terminemos con esto, el mundo no se destruye, el mundo se transforma. No hay fin del mundo. No es que va a ser ¡puff! Y todo el mundo se va a evaporar. No hay fin del mundo. Y lo dice bien la iglesia, el mundo no se acaba, se transforma en cielos nuevos y tierra nueva. No es el fin del mundo. Esta palabra fin del mundo está mal utilizada, por eso la iglesia no usa fin del mundo, dice fin de los tiempos, que es muy diferente. Por eso está mal usada la palabra fin del mundo, y por eso la gente se aterroriza, porque piensa que va a llegar un momento que todo se va a, no es final de todo, al principio, al contrario, es comienzo de todo. Ahora, los testigos de Jehová dicen que originalmente, cuando John Russell funda los Testigos de Jehová, ellos dicen que solamente 144,000 van a ser salvos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pobre ni pensaba que iban a llegar ni a 20,000. Y él dijo, bueno, de aquí a que lleguen a 140,000, ¿cómo es? Juan corre y María corre y Juan gatea. Pero resulta que en el 1920 y pico ya habían 144,000. Mira tú qué clase de problema. ¿Qué hace cerrar el negocio, aquí el cupo, como en los viajes al monasterio, ya no hay cupo para la salvación? Entonces, tú sabes, dijeron, no, entonces cambiaron la doctrina, porque los testigos de Jehová cambian de doctrina como las serpientes cambian de piel. Yo tengo un libro original de ellos de 1920 que se llama El Arpa de Dios, que las doctrinas que están ahí, hoy en día ellos la niegan totalmente. Yo tengo el libro original. Rose celebraba la Navidad y las Biblias de ellos tenían la cruz afuera. Pero entonces, ¿qué dijeron? No, es que estos 144,000 ya se van a ir al cielo con Cristo a dirigir las naciones. Entonces lo que se convierte de ahora en adelante, no se van al cielo, se quedan en la tierra. Así que todos los que se convirtieron después de 1920 y tanto, no van al cielo. Son cristianos de segunda clase. Se quedan en la tierra, en un mundo paradisiaco. Entonces ustedes han visto la atalaya, que hay gente peinando conejos y gente recogiendo manzanas. ¿Ustedes han visto esas pinturas? Yo dije, yo no quiero pasar mi eternidad peinando conejos, recogiendo manzanas. A mí no me conviene eso. Yo quiero irme con Jesucristo. Entonces, cuando ustedes vean a esas pobres viejitas vendiendo atalaya, pues dice, querida, tú no eres de los 144,000, así que coge un curso con honguita de peluquería para que te pongas a peinar
conejo por toda la eternidad. Sin embargo, hay gente que se siguen afiliando a una cosa que no le ofrece ni siquiera, no es que ni siquiera le dé esperanza porque no pueden ir al cielo. Y no, esto es un extra. Ellos decían, y eso está escrito en los libros de ellos, que solamente uno de los 144,000 podía dirigir la congregación. Y el último que quedaba de los 144,000 se murió hace 4 años. Y volvieron a cambiar la doctrina y ahora siguen eligiendo gente porque el Espíritu Santo le elige. O sea, continuamente están cambiando de doctrina. Pero acuérdense lo que estamos hablando. La venida de Jesús va a ser visible, va a ser estrepitosa, no va a ser escondida, va a ser todas las tribus de la tierra se lamentarán. Dicen que la doctrina, lo que dicen los que son pre-tribulación, dicen que es para evitar a los cristianos pasar por la gran tribulación, la gran tribulación del anticristo. Entonces imagínate tú, si los cristianos se van de la tierra para no sufrir la persecución del anticristo, ¿a quién va a atacar el anticristo? ¿Ustedes pueden explicarme eso? Si los cristianos se fueron de la tierra y el anticristo viene a perseguir a los cristianos, ¿quién va a perseguir al anticristo? Habla pari, todo el mundo es en la tierra es anticristo. Y entonces, ¿dónde quedan las palabras de Jesús? Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. ¿Dónde se quedó? Olvidan todos los prédicos tribulacionistas, olvidan algo que es fundamental. El sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. Yo sé que nadie quiere sufrir y nadie es masoquista. Pero en la realidad, el sufrimiento está aquí en la tierra. Aquí no ha tocado sufrimiento alguna vez. El sufrimiento está, quieras o no quieras, el sufrimiento. Ahora, como dice Romanos 8:28, el Señor de las cosas malas saca cosas buenas. Y del sufrimiento, que es algo malo, saca cosas buenas. Yo siempre se lo digo a personas, delante de un gran sufrimiento, tú tienes dos opciones. O reniegas de Dios y te pones peor, o te acercas a Cristo y te mejoras. No hay más ninguno. ¿Cuánta gente se han convertido a través de un gran sufrimiento? ¿Cuánta gente yo veo que se vuelven mejores de un gran sufrimiento? Hay un caso, como tú y yo conocimos, que el caso de allá, la jefa de aquella oficina de aquel lugar, sí, que un gran sufrimiento no la hizo mejor, la hizo peor. O sea, Eso es un misterio, pero el sufrimiento, porque el mismo Cristo nos redime en medio de un gran sufrimiento. Y como el demonio sabe que el sufrimiento puede hacer mejor a la gente, entonces quiere evitarle el sufrimiento a la gente. Y por eso hay tantos remedios de la nueva era, que todos los remedios te quitan el sufrimiento. Tantas iglesias por ahí que dicen, si tú tienes problema, ven que aquí yo te resuelvo. Todos los cristianos no sufren. Punto. Entonces, pare de sufrir. Como esa gente de pare de sufrir, ahí hay remedio para que tú pares de sufrir. Entonces, verdaderamente, entonces digo, yo soy hijo de un gran sufrimiento, del sufrimiento de Cristo en la cruz. María sufrió junto a la cruz. Una espada te atravesará el corazón. San Pablo sufrió más no poder. San Pedro, Timoteo, Tito, los mártires de la... Te puedo sacar una lista de gente después de Cristo que pasaron por el sufrimiento. Entonces ahora hay remedio para que tú pares de sufrir. Porque a lo mejor el demonio sabe que si tú pasas un sufrimiento, tu vida va a ser transformada en Cristo. Olvidan el profundo significado del sufrimiento en la palabra de Dios. Por eso el mismo San Pablo relata sus propios sufrimientos. Dice San Pablo, yo sufrí en mi cuerpo, yo llevo en mi cuerpo los signos del sufrimiento de Cristo. Como le dice San Pablo a Timoteo, yo sé que tiene una úlcera, he orado por ti, pero como no te sanas, toma vino, se va a ver reventado, pobre Timoteo. Porque San Pablo era infalible en fe, pero no en remedio. Porque si el hombre tiene úlcera, le mandó tomar vino. Pero fíjate lo que dice San Pablo, he orado mucho por ti, pero no te has sanado. Eso le quiere decir, vaya, si la oración de San Pablo, que vio a Jesús en el camino de Damasco, no pudo sanar a Timoteo, también eso es lo que quiere decir, que hay cosas que no se sanan. Entonces esta gente dice, no, ven aquí, porque aquí tú vas a salir totalmente sanado.
Eso es lo que decía el padre Tadif, el gran misterio de por qué hay gente que se sana y hay gente que no se sana. Pero entonces tú vas a esos lugares y cuando salen tan cojo y tan tuerto como llegaron, le echan la culpa que va. Ah, no, tú no te sanaste porque no tienes fe. Hay que ser cruel. Hay que ser cruel. Para una persona, si va buscando sanación, es que esa persona tiene fe de que va a ser sanado. Decirle, tú no te sanaste por falta de fe. Hay que ser cruel. Aparte de todo, son crueles con la gente. Como yo les conté que yo vi a Benny Hinn en Jerusalén, lo vi por televisión, decir, esta noche todo el que venga a mi cruzada va a salir sano. Y esa noche todos los canales de televisión fueron afuera de la cruzada de Benny Hinn. Y salían la gente con muletas. ¡Ey! Ese fue el relajo de Israel. Los que no se... Entonces ponían en el noticiero a Benny Hinn diciendo, todos van a ser sanos, y la gente saliendo tal como entraron. En todo eso. Eso es arrastrar el nombre de Cristo por el suelo en aras de un falso... de una falsa publicidad. Pablo continuamente nos habla. Jesucristo, el Señor, fue también muy claro. Nadie va a saber ni el día ni la hora. Eso que dicen ellos, que un momento se van a desaparecer millones de gente. ¡Puf! Se van a evaporar. Casas vacías, carros vacíos. Entonces, eso en los otros que no son creyentes, no se van a preguntar dónde se metieron esa gente, y no van a llegar a la conclusión. Entonces vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar. O sea, eso es todo algo verdaderamente ilógico. Lo dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, y hemos usado este versículo continuamente, por lo cual os decimos como palabra del Señor, lo que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. También 1 Corintios 15, 51-53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ellos utilizan la primera parte. ¿No ves? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el rapto. Pero sigue leyendo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Al sonido de qué? De la trompeta. Volvemos a la trompeta. Mateo 24. ¿Cuándo suena la trompeta? Convocación a juicio final. Convocación al juicio final. No sé, todo esto parece tan sencillo, pero no es tan sencillo. Porque siguen la gente haciendo películas, siguen la gente predicando todo esto, gente convencida totalmente que serán arrebatados con el Señor en el aire. Acuérdense lo que yo les mencioné, porque Pablo escribe esto a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan por qué yo les dije que esto Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses? Porque los tesalonicenses estaban preguntando, ¿qué pasó con la gente que ya se murieron cuando venga Cristo? Porque para nosotros está muy claro, para los primeros cristianos no. Todos esperaban que Cristo viniera inmediatamente. A Cristo no venir, empezará la gente a morirse. Los tesalonicenses empezaron a preguntar, bueno, si Cristo viene, yo me voy con él. Es la transformación al mundo nuevo, reino nuevo. Pero ¿qué pasó con los que se murieron? Con los que se murieron. Y Pablo escribe la carta dando respuesta a esas inquietudes. No se apuren. Los que murieron resucitarán primero. Y nosotros los precederemos. No vamos a pasar por la muerte, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Hay una serie de cosas que, ¿para qué se lo voy a decir? Porque se van a enredar más todavía, porque dicen que lo que le está diciendo, que si es a la primera trompeta, si es a la segunda trompeta, pero yo creo que he tocado verdaderamente los puntos principales de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la profecía de la segunda venida de Jesús. Segunda venida, que es visible, que es audible y que es inmediatamente para juzgar vivos y muertos. Donde dice que el Señor volverá tal como lo vieron subir al cielo, juntará a los escogidos. No hay ninguna evidencia bíblica de que vaya a haber este famoso rapto. Otra cosa que ellos dicen, no, a mí se me lo dijo un pastor bautista amigo mío. No, porque fíjate que en el Apocalipsis los siete candelabros están en el cielo. En Apocalipsis uno dijo, ¿so? Dice, no, que esos siete candelabros son las iglesias. Digo, perdóname, dice bien claro que son los espíritus de la iglesia, que son los ángeles guardianes de cada
de cada iglesia, porque te presentan muchos datos que si cuando te los dan tú te vuelves loco, pero cuando tú vas a la palabra y lo lees, te das cuenta que eso no tiene ninguna base, en absoluto tiene ninguna base bíblica. También, ¿cuál es con lo que nos atacan a nosotros con el purgatorio? ¿Qué es lo primero que te dicen cuando te hablan de purgatorio? Que no está en la Biblia. Te dicen, a ver, enséñame dónde está la palabra purgatorio en la Biblia. Ahí yo digo, bueno, enséñame. Yo te leí el otro día uno. Yo te enseño dónde está la palabra purgatorio en la Biblia, como tú me enseñas dónde está la palabra rapto en la Biblia. Después que tú me enseñes la palabra rapto en la Biblia, yo te enseño la palabra purgatorio. Porque la palabra purgatorio no está, pero la palabra rapto tampoco está. Así que vamos a usar la misma entonces, vamos a usar la misma, el mismo método. Así que no creen en el purgatorio porque no está, pues no vamos a creer en el rapto porque el rapto tampoco está. Eso es como, ya con eso terminamos un poco. Eso es un poco como una vez me decía un adventista que se dio a la tarea de convertirme. No, ¿verdad? No es chiste. Y yo tuve que buscarme una escalera para salir del segundo piso por la parte de atrás de mi casa, porque se paraba con la Biblia abajo de la mata a la salida de mi casa a vigilarme. Entonces tenía que salir por una escalera por el fondo de la casa porque estaba viviendo un segundo piso para poderme ir y que no me viera. Hasta que un día me hartó, como dicen en Santo Domingo, y le dije, porque toda la batalla de él era los hijos de María. No, porque María tuvo más hijos, porque aquí dice los hermanos de Jesús y hay que ser fundamentalistas, y cuando ahí dice hermano, quiere decir hermano. Y yo le explicaba, mira, que la palabra no, ahí dice hermano y es hermano. Entonces yo dije, ok, vamos a una cosa, yo voy a aceptar que Jesús tuvo hermano y que María tuvo más hijos, pero tú me vas a aceptar, tú me dijiste que tal como está escrito, que aceptarlo, así mismo es. Abrí Juan 26, Juan 6, mi carne es verdadera comida. Y dije, ok, yo voy a aceptar que María tuvo hijos y tú vas a aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No, ahí quiere decir, le dije, mira, coge por la puerta por ahí para afuera. Coge y ni te aparezca más nunca en tu vida por aquí. Así que tú eres fundamentalista para criticar a la Virgen. Pero entonces cuando llegas a donde verdaderamente hay que ser fundamentalista, dice que no, que eso es interpretativo. Y así como funciona la persona que no tiene una base consistente de creencias en las cuales basarse. En los 5 minutos ya solamente que quedan, una señora me preguntó algo el otro día que tiene mucho sentido común. Ya me preguntó que si tenemos un juicio cuando tú mueres, ¿para qué hay un juicio final? Que si entonces hay dos juicios. Y es una pregunta muy válida que a lo mejor ustedes nunca se la han planteado. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que la palabra, acuérdense lo que le dije del griego, que el griego tiene muchas palabras para definir muchas cosas. ¿Se acuerdan que le dije? Que para nosotros una piedra es una piedra, pero en griego para decir piedra hay 7 palabras para definir piedra. El griego es por eso que es tan difícil de traducir el griego. Pero la palabra juicio en griego tiene 2 acepciones igual que tiene con nosotros. Yo puedo decir, yo voy a ir a un juicio por el ticket que me pusieron de la policía por manejar apurado, llevamos un stop. Un ejemplo. Eso es un juicio donde se va a analizar una situación y se va a dar un veredicto, ¿no? Pero ahora yo digo, yo me echo un juicio sobre todos ustedes. Ahí yo no estoy diciendo veredicto, ni yo estoy diciendo que yo tengo una definición sobre algo que yo pienso de ustedes. Ustedes ven como la palabra juicio se puede usar de varias formas. Eso es lo que la iglesia dice claramente en catecismo, que el juicio personal, cuando tú mueres, tú tienes un juicio personal delante del trono de Dios, donde no va a ser una sorpresa lo que Dios te va a juzgar, porque todo ese cuento de que tú vas a llegar delante del trono de Dios, ay, ahora que me va a decir, me condeno, me salvo. No, Dios no va a decir nada que tú no sepas. Dios va a sellar sencillamente la vida que tú escogiste caminar, punto. Es una iluminación. Nadie se va al infierno porque la gente piensa que Cristo dice ajá para el infierno. Entonces la persona dando gritos, ¡ay, yo no quiero ir al infierno!, agarrándose de todos los ángeles para ir al infierno, y se lo llevan los demonios para el infierno. Hermano, eso no es así. Eso nos va en la misericordia de Dios. Yo estoy totalmente seguro que las personas que se van al infierno quieren irse al infierno, porque rechazan a Dios tan profundamente que ni siquiera ahí quieren ser
quieren ser salvos. Es un rechazo profundo, porque son gente que ya han venido durante toda la vida rechazando a Dios. Yo conozco gente verdaderamente que, pase lo que pase, ellos toda la vida van a rechazar a Dios porque odian. No es que no crean en Dios, es que odian a Dios. O sea, por eso, ese juicio, más que un ver qué va a pasar, es un sellar. Eso lo explicó bien claro una vez un padre en Radio Paz. Fue sellar un camino que ya tú escogiste. Por eso que dice Cristo, el reino de Dios ya comenzó entre ustedes. Pues que entonces estás a Jesucristo, tú empiezas a cambiar de vida, ya tú entraste en el reino de Dios y ya tú sabes para dónde va. Monseñor Román, cuando lo operaron a nivel tan grave del corazón, que poca gente sobrevivía en esa operación, él lo dijo bien claro, yo no tengo miedo de ir a la operación porque yo sé a dónde voy. Esa es la certeza. Si tú no estás muy seguro a dónde tú vas, es que tú tienes que hacer cambios en tu vida ahora. Así que si tú no estás muy seguro a dónde tú vas, empieza a hacer cambios, porque si no estás muy seguro, lo más seguro es que pases mucho calor. Así que, por eso, eso va a ser el juicio delante de Dios, más que un, va a ser un, revuelvo, lo estoy repitiendo para que ustedes lo crean bien, va a ser un qué, un sellamiento de la vida que tú mismo elegiste. Lo dice San Juan de la Cruz, al final de los tiempos vamos a ser juzgados por el amor. Y yo se lo expliqué a ustedes cuando hablamos en el Apocalipsis de juicio final, que cuando llegues delante del trono de Dios, Dios te va a decir, ven bendito de mi Padre al reino, si tú te pareces a Él. Si tú eres de la familia de Él. ¿Y cómo Cristo va a reconocer si tú eres de la familia de Él? ¿Por todo lo que dijiste? No, por todo lo que hiciste. Porque un árbol que no tiene fruto es arrancado y echado al fuego. Cuando tú te paras delante de Cristo, si Cristo ve en ti que tú te pareces a Él, tú entras al reino de Dios. ¿Parecerte a Él qué? Lo dijo Jesús bien claro. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve desnudo me vestiste. Eso fue lo que habló Jesús. Cristo nos dijo, ven que me dijo de mi Padre porque leíste la Biblia, ni porque rezaste el rosario, ni porque sanaste enfermo. Tú puedes tener el don de sanación y irte para el infierno con el don de sanación. Tener el don de sanación no quiere decir que tú eres salvo. Tener el don de sanación quiere decir que el Señor te usa porque tú te dejas usar. Pero en tu vida personal el Señor te va a juzgar no por el don de sanación, sino por cómo tú actuaste en el amor. Y por eso el apóstol Pedro nos da una esperanza tremenda cuando dice, la caridad cubre multitud de pecados. Agárrense de eso. El apóstol Pedro lo dice, la caridad cubre multitud de pecados. ¿Qué cosa es la caridad? La caridad es, no le voy a dar un dólar que me sobra a la viejita que está ahí, eso no es caridad. Esos limones es un insulto. Caridad es el amor de Dios que actúa en mí y me hace ser semejante a Él. Esa es la caridad. Yo no le doy a la viejita un dólar que me sobra, yo le doy lo que ella necesita, aunque lo tenga que compartir lo que yo tengo. ¿Ustedes me entienden lo que les quiero decir? Porque a veces que pensamos que porque viene Leonel Portela y sacamos todos los trapos, o el padre Alejandro, y sacamos todos los trapos viejos que vamos a votar y los damos, yo soy caritativo. No, tú no eres caritativo, tú eres un fresco. Tú estás dando lo que vas a votar. Tú eres caritativo cuando una persona tiene necesidad, tú tienes $100 y le das 50 de los 100 que tú tienes. Ahí tú sí eres. Y dice San Pedro que la caridad cubre. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Y eso tiene una lógica tremenda. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a la pecadora? Mucho se te ha perdonado porque mucho has amado. Porque amamos a muchos hombres. Porque amó a muchos hombres, no. Porque tuvo caridad. Porque mucho, la palabra que usó es caritas. Porque mucho se te ha perdonado porque has tenido mucho caritas. Porque has tenido mucho amor hacia los demás. Eso es lo que quiere decir que el día de juicio, si tú tienes tus pecados por ahí, pero tú tienes multitud de obras a favor de los demás, tus ojos a los ojos de Cristo, ¿tú sabes dónde se van a ir? No se van a ir para el pecado, ¿tú sabes dónde se van a ir? Para las obras que tú hiciste en su nombre. Por eso que la caridad cubre multitud. Un amigo mío me dijo, ay, yo sé por qué tú nunca dices que no vas a ir a predicar por ahí. Yo dije, claro, ¿tú crees que soy bobo? Yo estoy preparando mi sombrilla para mis pecados. Pobre que se presente delante de Cristo no tenga absolutamente nada que presentar. Eso sí está. Como me contaba el padre Andrés, y una vez que fue a dar una extremunción a Mercy, me decía que esta persona que estaba muriéndose, yo se lo he hecho a ustedes unas cuantas veces, dice que le decía, mírame las manos, padre, mírame las manos. Y el padre le miraba las manos, no tenía nada. El padre pensó que estaba delirando ya, y le decía, se quedaba la angustia, pero padre, mírame las manos. Y el padre le dijo, tranquilo, tranquilo, no tienes nada. Y me dijo, padre, eso es lo terrible. Me voy a ir a la presencia del Señor en cualquier momento y no tengo nada
que presentarle, porque no he hecho nada por nadie durante toda mi vida. Ahí sí hay un gran problema. El padre fue muy, se iluminó y le dijo: hijo, no hiciste nada, preséntale la sangre de Cristo, que la vas a aceptar ahora. Pero es terrible que tú te vayas a morir, tú mires para atrás tu vida y tú digas: me estoy muriendo y no he hecho nada por nadie. A ustedes les parece muy extraño, pero hay mucha gente que nunca en su vida ha hecho nada por nadie. Y te dicen: yo no robo, yo no mato, huye de esa gente. Pero yo siempre le digo a las personas: yo conozco gente que no son malas, pero que tampoco son buenas. Cuidado. Ustedes no conocen gente que no son malas, pero que tú no puedes decir que son buenas. Pues ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema cuando se enfrenten con el Señor. Ese es el juicio personal. ¿Cuál es el juicio final? El juicio final no es volver a ver los pecados de nadie. Es la definición final que va a ser Dios de la humanidad. ¿En qué? En los salvos y en los condenados. O sea que el juicio final es el juicio de la creación, el juicio cósmico, el juicio del cosmos, el juicio de todo lo creado desde el principio hasta ese momento. O sea que no es que vas a volver a pasar, sino que es la separación final del bien y del mal, con el último vencimiento del mal. Eso es lo que dice la palabra juicio, como el último, la última concepto, el último pensamiento, la última decisión, la última definición. Pero no es que nosotros vamos a tener que pasar por dos juicios. Está claro, está claro por qué se dice el juicio final y el juicio personal. Ya la semana que viene terminamos con esta parte de fin de los tiempos para comenzar con la parte del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de... Y hablaremos ampliamente de los carismas y de los dones del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esto? ¿Alguien tiene duda, pregunta sobre...? Dígame usted. Entonces, ¿cómo es el juicio particular? ¿Eh? El juicio particular es cuando tú te mueres. Cuando tú te mueres, el juicio particular, porque es tu vida lo que el Señor va a sellar. Pero después no va a haber otro juicio. El segundo juicio es ya como creación, como conjunto, separación del bien y del mal. Definitivo, que como dice el Evangelio, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Ya de ahí para allá, de separación total. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No tienen duda, no tienen pregunta? ¿O lo entendieron todo? El martes que viene no se acuerdan una sola palabra de lo que yo acabo de decir. A ver, María. Sí, la tribulación es un hecho en tu vida que causa sufrimiento. ¿Cómo internamente? ¿Espiritualmente? No, espiritualmente siempre que tú aceptas a Cristo tú tienes sanación espiritual. Estamos hablando de signos externos porque, ok, no tiene que ver con esto, pero es muy interesante la pregunta que hizo María. El problema es que en las iglesias pentecostales se hace énfasis en la sanación y el énfasis no es en la sanación. Cristo no dejó chamanes sanadores, Cristo dejó gente que predica. Cristo dijo: vayan sanando a los enfermos. Cristo dijo: vayan predicando. A los que prediquen el Evangelio les acompañarán estos signos. Esos signos sanarán a los enfermos, echarán demonios. ¿Son qué cosa? Signos. ¿Dónde está el énfasis de la orden a nosotros? Predicar el Evangelio. La sanación y la liberación ocurren como signo a la predicación. Pero esta gente lo que hacen es que no hacen énfasis en la predicación, hacen énfasis en la sanación. Y no. Tú predicas, cuando se predica la palabra de Dios, el Señor da signos que hay gente que se sanan. Pero no quiere decir que el signo es que todo el mundo se va a sanar. Son signos que van a ocurrir de sanación, pero no todo el mundo se sana. Eso es un misterio que nosotros sabemos. Un misterio muy sencillo, si tú te pones a dar cuenta, claro que no es así. Pero un amigo mío decía el otro día que uno venía al mundo ya con fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Ninguno aquí nos vamos a quedar de semilla. Todos nosotros nacemos para ir al encuentro del Señor. Ese es el final. O sea, eso que yo se lo expliqué el otro día. Eso nosotros lo vemos cuando nosotros pensamos que la muerte es el final de todo. Cuando tú piensas que la muerte no es el final, es el principio, los mártires, ¿por qué los mártires iban tan contentos que se lo comieran los leones? Porque ellos sabían que en ese momento iban al encuentro de Dios y ellos querían irse al encuentro de Dios. El problema de nosotros es que no estamos muy seguros si vamos a ir al encuentro de Dios.
Aquí estoy seguro que en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, si tú dices arriba, todo que quiera visa que venga y la coja para Estados Unidos. ¿Ustedes creen que alguien diga, no, no, yo no quiero Estados Unidos, me quedo viendo la casa de lata que tengo aquí? ¿Ustedes creen que eso todo el mundo quiere conseguir? Bueno, pues cuando nos llega la enfermedad, para morir no nos llegó la visa del cielo. Lo que pasa es que nadie quiere agarrar esa visa. Nadie quiere agarrar. ¿Por qué? Porque no estamos muy seguros ni a dónde vamos ni qué vamos a encontrar. Si tú estás seguro a dónde vas y qué vas a encontrar, la visa esa no te asusta. Eso es verdaderamente lo que sucede con este asunto. Pero verdaderamente, la sanación es signo de la predicación, pero no todo el mundo físicamente se sana, porque es un signo que ocurre en el lugar donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué uno se sana? ¿Por qué otro no se sana? Te enterarás cuando te enfrentes al Señor, porque nadie lo sabe. Y el padre Tardís decía que esa era una de las preguntas más difíciles que a él le hacen. ¿Por qué una gente se sana y otros no? Dice el padre Tardís, yo no sé. Es un misterio de Dios. Yo no sé por qué hay gente que se sana y gente por qué no se sana. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar respuesta a todas las cosas de Dios porque Dios es misterio. Y muchas cosas ya preguntan, tengo que decir, yo no sé. Y el que diga que lo sabe es un mentiroso. Porque eso cae dentro del misterio. Ah, entonces porque Dios no se murió, porque Dios no la amó. No, a lo mejor se murió porque Dios la amaba demasiado. Y ya la quería junto a él. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas de la vida, la vemos no como Juan desde el trono de Dios, la vemos desde nuestros zapatos. Desde nuestros zapatos. Gente dice, no, porque la niña se murió. Dije, pero tú sabes qué, esa niña está delante de Dios vestida de una pureza tal como nunca nadie lo va a tener. No conoció el pecado, no conoció la sinvergüencería de la tierra. Así que muchas veces más que una maldición. Lo que pasa es que estamos viendo las cosas, como le dijo Cristo a Pedro, tú hablas como hombre. Pues sí, yo hablo como Dios. Por eso, mientras más uno crece espiritualmente, más uno comienza a ver esa realidad, que una persona de la calle no lo puede entender. Por eso que el católico tiene que crecer espiritualmente. Por eso la iglesia tiene tanta gente que no entiende nada, porque son católicos carnales. Todos lo ven a través de los ojos de la carne, no ven nada a través del espíritu. ¿Por qué no lo ven? Porque el espíritu de Dios no ha crecido. El objetivo de conocer a Dios es precisamente crecer y ver el mundo no con mis ojos, sino con los ojos de Dios. Cuando tú ves los ojos al mundo con los ojos de Dios, tú puedes entender muchas cosas que anteriormente tú no entendías jamás. ¿Alguna otra pregunta? Cierro ya. No, más ninguna pregunta. Déjame ver que las preguntas. Déjame usted las preguntas cuando la gente dice cosas interesantes. Déjame usted. Es muy importante cuando se ora por una persona, retomándolo del Padre Tardí, que es importante primero evangelizarlo antes de orar. Claro, no lo que estoy diciendo aquí. La predicación es fundamental. El objetivo de un... Por eso que la iglesia dice que no hay misa de sanación en absoluto, porque Cristo sana siempre. El centro es la predicación. Es que siempre que alguien dice que oración, todo el mundo empieza... Exactamente, es lo que estábamos hablando. No, eso es lo que estaba diciendo. El centro de un servicio de sanación no es la sanación. El centro de un servicio de sanación es la predicación. Si no estamos siendo chamanes cristianos. Exactamente, si no estamos siendo chamanes cristianos. ¿Qué diferencia con la nueva era que sana a todo el mundo con cristal de cuarzo? Aquí lo sano con la Biblia. No, aquí lo principal, como lo decía, lo dijo yo no sé quién lo dijo. La mejor sanación es la conversión. Esa es la mejor sanación, porque dice Jesús, ¿de qué te vale salvar el cuerpo si pierdes el alma? O sea, la mejor sanación es la conversión. Después de ahí vemos todas las cosas que puedan pasar. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien levantó? La última pregunta, doctor. ¿Qué es lo que le dice el de Elías? ¿Y qué? Elías. ¿Qué pinta Elías en todo esto ahora? ¿Eh? El rapto, que se fue elevado al cielo. Pero eso no fue un rapto, eso no es el rapto que hablan los protestantes. ¿A que cree la iglesia de Elías? Te vuelvo a decir, el que diga qué le pasó a Elías es un mentiroso. Porque no, está adivinando, la iglesia no adivina. Sabemos que Elías fue llevado a los cielos en cuerpo y alma, igual que el patriarca Enoch, igual que la Virgen María. Si el Señor ha preservado a esas tres personas de la muerte, lo debe haber preservado con algún propósito que nosotros no sabemos. Y el que se ponga a adivinar pasa como que puso fecha para el fin del mundo. El mismo Cristo dijo, ya Elías vino y hicieron con él lo que ustedes quisieron. Es un misterio porque Elías y Enoch fue también llevado al cielo en cuerpo y alma. Es un misterio porque fueron llevados en cuerpo y alma. Deben tener alguna función. Algunos los relacionan con los testigos del Apocalipsis final de los tiempos, pero tampoco, según cuando tú lees bien los versículos, tampoco está muy relacionado con eso. Así que te vuelvo a decir lo que yo dije, yo no lo sé. Eso pertenece al misterio de Dios, pero prueba
Pero que Elías haya subido al cielo en cuerpo y alma prueba que se puede ir al cielo en cuerpo y alma. Así que la asunción de María no está reñida con la Biblia, porque ya hay un antecedente en Elías y en Enoc. Si Elías fue llevado a los cielos, con más razón tiene para que María haya sido llevada a los cielos. A ver, hermana, que te colaste porque había cerrado allá, a ver, dime. Estás colada, dime. Mira, en una misa... Es una pregunta, ok, dame la pregunta. ¿Pero cuál es la pregunta? Pues ya tengo ya que estoy pasado. En un acto de predicación, donde hay sanaciones, unos se sanan, otros no se sanan, no se sabe por qué. Pudiera ser, creo yo, a veces que yo me he hecho esa pregunta, que el Señor no nos sana para que lo tengamos a Él más presente. Pudiera ser, pero no lo sabemos. Eso es cada interpretación, cada uno personal. Pudiera ser, pero yo no digo cosas, yo no asumo cosas aquí del misterio de Dios. Cuando yo no sé algo, yo digo que no lo sé. Porque eso es un vicio de algunas personas, querer darle respuesta a todo. Hay cosas para las cuales, eso que tú dices, es algo que alguien puede pensar. La persona no se sana. Ha habido casos que el mismo caso de San Agustín. San Agustín no se convirtió de primera y pata, porque si se convierte Agustín, Santa Mónica se queda fuera del potaje y no se hace santa. Porque San Agustín no se convirtió, porque Santa Mónica estuvo orando 20 y pico de años, y a la larga se santificaron los dos. Hay veces que el Señor se demora en dar las cosas para que la persona doble la rodilla, porque el Señor sabe que a la vez que te lo dé, tú vas a decir, bueno, hasta la próxima enfermedad te veo. Y esas son la gente que yo los veo atravesar por la puerta y yo digo, ahí viene un problema. Porque yo sé que nada más que vienen aquí, cuando tienen un problema, vienen, sueltan el bulto y se van de lo más contento hasta el próximo problema. También es posible que a veces que el Señor no, pero todas esas son especulaciones. Hay muchas posibilidades por las cuales pueden ser, pero nadie puede especular que es por esa. Ya vamos a cerrar la noche y Rosana...